Bienvenidos, bienvenidas a esta continuación de los pasos del yoga. Estamos viendo los elementos del niyama. Dentro del niyama estamos viendo el primer niyama que se llama saucha. Y el principal componente de saucha, los panchakarmas, las cinco acciones purificadoras. El día de hoy empezaremos con Rasa Sara. Rasa Sara incluye Shehana, que es el masaje periódico con aceites. También Lepas, que es el tratamiento con hierbas y plantas medicinales. También Suedana, que es estimular la transpiración de la piel, por ejemplo con el sauna o con el temazcal. Y yo incluiré en Rasa Sara, que es las purificaciones a través de la piel, las técnicas de hidroterapia. Y me inspiraré en la obra de Rafael Saeta Acharán. Así que veamos primero acerca de Shehana en este capítulo. La yoga y el masaje. Muchas personas piensan que no tendrían algo que ver, pero de hecho es muy recomendable, incluso para los practicantes de Hatha Yoga, que una vez a la semana, en lugar de hacer su sesión de Hatha Yoga, reciban masaje. Es el día en que, en lugar de estar haciendo el esfuerzo, reciben. En cierta ocasión encontré este texto del Club de Masaje de la Universidad de Southampton en Inglaterra. Y vamos a leer lo que nos proponen. Dice: los beneficios del masaje. Aparte del obvio placer de recibir un masaje, el efecto real en el cuerpo es bastante dramático. Los beneficios son muchos y todo contribuye al definido sentimiento de bienestar experimentado por la persona masajeada. La siguiente es una lista de los efectos beneficiosos más importantes de un masaje. El masaje dilata los vasos sanguíneos, mejorando la circulación y aliviando la congestión por todas partes del cuerpo. El masaje mejora el tono muscular y ayuda a prevenir la atrofia muscular resultante de la actividad forzada. El masaje puede compensar parcialmente la falta de ejercicio, sobre todo en personas que están forzadas a permanecer inactivas debido a circunstancias infortunadas, tales como una lesión, enfermedad o, entre comillas, la edad. El masaje ayuda a regresar la sangre venosa al corazón y de esta manera alivia el esfuerzo excesivo en él. El masaje puede tener un efecto calmante o estimulante en el cuerpo, dependiendo del tipo y duración del masaje dado. El masaje actúa como un limpiador mecánico, estimula la circulación de la linfa y acelera la eliminación de desperdicios y desechos tóxicos. El masaje relaja
las contracturas musculares y alivia la tensión. El masaje incrementa el suministro de sangre y la nutrición de los músculos sin añadirles el peso del tóxico ácido láctico producido durante la contracción voluntaria de los músculos. Por lo tanto, el masaje previene del dañino aumento de los productos de la fatiga que son el resultado del ejercicio vigoroso o de otras lesiones. El masaje mejora la circulación y nutrición de las articulaciones, acelerando la eliminación de depósitos dañinos. Esto ayuda a aminorar la inflamación e hinchazón de articulaciones y de esta manera alivia el dolor. Los masajes dispersan el edema que sigue a una lesión de ligamentos y tendones, aminorando el dolor y facilitando el movimiento. El masaje te hace sentir bien. Como vemos en esta descripción, es muy beneficioso recibir masajes. Hay muchas otras consideraciones. De hecho, uno de los cursos que yo más he impartido en mi vida se llama masaje holístico, aunque alguna vez le llamé masaje yógico, porque en este curso yo enseño no solo a dar masaje, sino incluso a entrar en meditación mientras damos masaje. El masaje tiene otras facetas interesantes que considerar. Tenemos que pensar en algo que se llama el esquema corporal. El esquema corporal es la imagen que tenemos dentro de nosotros mismos de cómo es nuestro cuerpo. Una cosa es que nos vemos en el exterior y nos vemos en un espejo y eso nos da una cierta imagen. Pero si cerramos los ojos y tenemos una sustancia como plastilina y formamos un cuerpo humano, ahí vamos a mostrar cómo percibimos nuestro cuerpo desde adentro, ya que no estamos recurriendo a la vista, solo al tacto. Y generalmente cuando abrimos los ojos y vemos el producto terminado, nos asombramos, porque las proporciones no son como las vemos cuando nos vemos a un espejo. Entonces, el esquema corporal es muy importante. A veces podemos percibir partes de nuestro cuerpo muy pequeñas o otras muy grandes. Mucho de esto viene incluso de nuestra manera de haber nacido. Todos aquellos que nacimos vía parto vaginal recibimos un primer masaje al pasar por la vagina de nuestra madre, que nos dio un contorno en todo nuestro cuerpo. Fue un gran masaje que incluso exprimió los pulmones de líquido amniótico. En cambio, aquellos que nacieron vía cesárea no tuvieron ese masaje completo, sino solamente el contacto de las manos de los parteros o parteras en ciertas partes del cuerpo, y por lo tanto unas partes del cuerpo estarán más claras, más fuertes, y otras estarán ausentes. Por eso en la India encontramos en la India y Nepal la tradición
de dar masaje a los niños, no solo a los niños, sino es, yo vi en Nepal mujeres en las azoteas o en las puertas de su casa, dándose masaje entre ellas, o dando masaje a sus bebés, o incluso para los hombres, cuando va uno a una peluquería, hay unos letreros que te informan del costo del corte de pelo, pero también te informan que el corte de pelo puede incluir masaje por un pequeño costo adicional. O sea que ahí mismo, sentados en la peluquería, las personas pueden recibir un pequeño masaje. Aquí vemos esta imagen de la India dando masaje a su bebé. Entonces, tocar el cuerpo hace que nuestro esquema corporal esté más completo. Se dice que la piel es nuestro segundo estómago, nuestro tercer pulmón y nuestro tercer riñón, porque a través de la piel absorbemos nutrimentos, nuestra piel también respira y también nuestra piel ayuda a desechar toxinas. Les voy a recomendar este libro que se llama El sentido del tacto, de Ashley Montagu, que aunque es un libro ya que tiene muchos años, toda la información que está ahí es muy interesante y relevante para entender la función del masaje. Y no solo del masaje, sino de los abrazos, del contacto de piel a piel, etc. Toda la importancia que hay del sentido del tacto y de la piel. Otra visión que nos permite darnos cuenta de la importancia del masaje es que en toda nuestra piel existen lo que se llama los dermatomas, o sea que cada franja de la piel corresponde a una vértebra y de ahí su conexión al sistema nervioso. O sea que cuando estamos tocando o estimulando cualquier parte de la piel al mismo tiempo, vía el sistema nervioso, estamos estimulando diferentes órganos en nuestro cuerpo y mejorando así nuestra funcionalidad general en todo nuestro cuerpo. Es una manera de estimular cualquier órgano y cualquier función corporal. Otra de las partes importantes es que en las células germinales, de cuando empezamos a desarrollar nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre, inicialmente se formaron tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Del ectodermo, es una parte muy importante, surge el sistema nervioso y la piel. Entonces, por esa razón, toda nuestra piel tiene una conexión con el sistema nervioso y de ahí con todo el cuerpo. Así que, como verán, hay muchas razones para recibir masaje. En
en esta parte de la yoga, referida al masaje, se hace mucho énfasis de usar aceites. Por un lado, podemos usar aceites, pero hay que usar aceites naturales, aceites vegetales sobre todo, que nutran nuestra piel. Procuren no usar aceites minerales, que además se absorben mucho más rápido y usualmente son con perfumes que ya vienen como industrializados. Esta marca es este aceitito, dizque para masaje, y solo huele de esa manera. Así que pueden usar, hay de una variedad de aceites naturales que incluso usamos en la casa para cocinar, que la mayoría de ellos no tienen un olor específico, y podemos comprar una variedad de esencias naturales para añadirle a ese aceite, y podemos tener diferentes criterios. Un criterio es qué me hace sentir ese aroma. Entonces, cualquier aroma que usemos que nos haga sentir bien, que cuando yo esté recibiendo mi masaje, esté recibiendo un olor que, ay, penetra en mí y me da bienestar. Eso es muy importante porque se va creando un reflejo interior. Podemos ir de repente caminando en una calle y que nos llegue un ligero olor que nos recuerda ese aroma con el que recibimos el masaje y con el que estuvimos relajados, y por puro acto reflejo, por asociación, en cuanto ese olor nos recuerda el masaje recibido, nos va a relajar, nos va a sentir, ayudar a sentirnos más tranquilos, más cómodos, más a gusto. Ya si estudiamos un poco más, entonces ya podemos escoger qué tipo de esencias o combinación de esencias nos puede servir para determinada persona o para mí en cierto momento o según la época del año. Por ejemplo, si voy a usar, si es invierno y hace frío, entonces voy a preferir aceites que sean más calientes o incluso los puedo entibiar, y voy a preferir a lo mejor esencias que nos hagan respirar mejor, a lo mejor esencia de eucalipto o de menta. En estas épocas de frío que usualmente las personas tienen problemas respiratorios. De los aceites que se usan, cuando yo digo que un aceite puede ser más frío o más caliente, independientemente de si lo calentamos, eso podemos hacer una prueba. Por ejemplo, si juntamos pequeñas botellas de aceites vegetales y las ponemos en el congelador, y cada cierto tiempo empezamos a checar cuando se empiezan a hacer sólidas. Las que se hacen sólidas más rápido son los aceites más fríos, y el último que se solidifica es el aceite más caliente. Entonces, así funciona en el cuerpo.
Por ejemplo, el aceite de coco es un aceite muy frío. Por eso en India te dicen, si hace mucho calor, te dicen, ah, tómate un vaso de agua de coco, pero no te tomes dos porque te puedes enfermar por frío. Pero si te dicen, ah, ponte aceite de coco en la cabeza para que no te dé insolación por el exceso de calor. Entonces, así podemos ir aprendiendo qué aceites, qué esencias son mejores para nosotros. Lo que sí, de preferencia, tiene que ser algo que nos haga sentir bien, que nos guste. Entonces, practiquemos la yoga del masaje, aprendamos a recibir y disfrutar de un masaje de preferencia por lo menos una vez a la semana. Benditos sean todos. ¡Oh!